cavo. Dígamelo. A te. Sí. Ya estoy con la cámara esta de que me han dado para reportajes, ¿eh? Creo que estaremos en Folebú. Joder, vaya nombre. Vamos a ver de qué voy yo. De radio. No, porque ya somos muchos. Bueno, sí, voy a intentar. Bueno, no. Apoyo a té sanitario. Ganadero. Los dos vamos en vehículo. Venga, una foto para su parienta, cabo. ¿Eh? Un segundo. Y lo que aplore. Una fotito para su parienta, que ya La que... cámara de fotos. Sí, con la cámara de fotos. Vamos, hombre, por favor. A ver, una posecita. ¿Cuál? A ver, Tú ¿la dices. 1 o la 3? ¿Qué prefieres? A ver, ponla, a ver. Pon la 1, a ver cómo es. Esa es. Cabo. Esa es la 1, ¿no? No. Ahí, esa me gusta más, cabo. Ah, cuadre. Ahí, una fotito. La siguiente. Y luego tú ya eliges cuando la reveles. ¿Esa? Echa la misma. Sí, la misma. Ahí, de lateral, bien. ¿Cómo manda el cabo? Ahí tiene otra foto. Puedes poner la pose que quieras hasta que te llamen, ¿eh? Yo te hago la foto. Pero ya, voy a caigo la voz del sargento por ahí. Sí, le acompaño si quieres, ya que estamos muy solicos. Para la orden, vamos. Mierda puta. Yo creo que es cosa del tronco. A la orden, sargentos. Bueno. Buena, Marán. Pues sí. Digo, ¿qué cojones hay en el suelo? Parece una vía de tren, tronco. Pues una valla de esa Sí, del... es una valla, Caploni. Pero una valla que parece Vale, en serio, una valla, una vía de una tren. vía de tren de 5 Sí, metros. son parecidas. El chucuchu del tren. Solo entiende de orugas, déjalo con su cosa. Ah. Pues bien. Madre mía, sargento, te has destrozado la pata al sentarte, What the fuck?
Sí, tú, que te has roto la pata. ¿No ves la sangre que tienes por ahí? ¿Dónde? Yo sigo con la hoguera. Ah, pues con la hoguera. Estoy sano. Después de ponerte la pomada. Dan. Y te lo he cansado, ¿vale? Te pesa la edad ya, Viejo. ¿Dónde están esos reclutas? ¿Ese? ¿Loco? ¿Quién es? ¿Y ese quién es? A ver si va a ser el primero, Rafa. ¡Cabo! Creo que sí. No, verte, el primero, Rafa. Sí, sargento. Voy a ver quién es ese hombre. O mande a alguien más bajo que usted a mirar. Caproni. Ya sabes. El que está con la... El que viene corriendo. Bueno, antes de mandarlo tienes que preguntarle factura. Primero Rafa. Sí. Que me han mandado los sargentos para ver quién es usted. Si no se me escucha. Sí, pero si te hemos mandado para ver quién es, tienes que volver y decir quién es. Vale. Fácil. Pues es el primero Rafa, sargento. ¿Sí? Los reclutas han vuelto o se han perdido. Se me ha perdido la unidad. Tú, ¿cuál quieres? Es el caos fantasmal, sargento. No es así. Vale. ¿Fantasmal? Mira que le gusta la polla a este hombre. ¿Los reclutas dónde están? No tengo ni idea. Ya los he perdido. Habían dicho que iban a hacer una patrulla externa. Si se han ido. 10. ¿Cuántos sanitarios lleváis? Están. Yo les he dicho que vayan a la calle principal, que esté todo tranquilo. Bueno, calle, a la carretera. Pues sí, de todas formas tenemos gente ya en la. En el perímetro. Creo que no lleva pala ya, así que... Thank you very much. Pues sí, a ver si los reclutas nos cantan alguna canción, ¿no? ¿Se acento? Podría ser. Creo que se me ha roto la cuerda de la guitarra, si no. La tenía ahí en el barracón y aquí no mandan cuerda. Al lado de la carretera. Todos aquí. Delante de mí. A formar. Todos formando. Nadie fuera de la formación. Borgia se está... ¿Va a buscar al resto? Espero que me escuchen. Formación, cabo primero. Usted también. Si viera algo, va parte de negro. Venga, entrada en formación. En orden. En orden, mandos. Aquí veo una cruz blanca. A la formación. Detrás del cabo, venga. Detrás del cabo. Sí, Borgia está comiendo hierba. Eso parece, con el bigote. Ya son saladas. Cabo primero, a formar también. Más para adelante, por Ares. Copiado. Ahí. Pongo aquí al lado del campo, porque no lo hago compañía. A ver, voy a encender el farolillo. Perfecto, Dani, acérquese. Hombre, esto ya es otra cosa. Ay, si se veía bien antes. Bien. Sargento Dani. What? ¿Qué? Hasta luego. Se nos acaba de morir aquí alguien, ¿eh? Qué mal rollo, Dios. Ah, bueno, yo no, ¿no? Digo aquí. Creo que ha sido de que le arranca un pelo del bigote. Sí. Silencio. Señores, silencio. Sargento Dani. El Führer me ha mandado un recado para usted. La cruz de hierro de la veteranía en este glorioso y nuestro amado ejército chacal. Por lo tanto, y por la presente,
alfiler. Creo que ya está, ese es el que tienes en la mano. Te concedo la medalla. A la orden. Enhorabuena. Venga, saluden. Saluden. Descansen. Ahora le dice que todo, sin fiar. Rompan filas. Ya. Y que nadie se le ocurra quitarme mi asiento. Que te he visto correr mucho. Ah, que sí. Ya lo tengo caliente. Pues, continuamos. Vale, llegamos con la patrulla. Son las 4. Camarón, te dejo ahí una carta. Las 8. La palo para izquierda con... y palo abajo a la derecha. Las 8 y 20. Luego lo veo. Y la vez que me compré un reloj con las agujas iguales, macho. Puta madre. Sí, son las 8 y 20, sí, Caproni. Cierto. Mierda, reloj. Lo que sale, Mainen. Pero no sé cómo nuestros tanques. ¿Coge el arma? Sargento, ¿alguno quiere un cigarrito que me lo ha traído la parienta? ¿De dónde? ¿De dónde va a ser? De casa. ¿Qué hace aquí tu pariente? Me la envía por correo. El paquetito. Bueno, el paquetito no, los paquetitos de tabaco. Porque esas que pagas dicen te quiero, pero no es de verdad, ¿eh? Son rusas, te van a pegar algo. Nah, no, es de Sevilla. Es una española. Yo estoy fumando. Muchas gracias. ¿Ustedes, sargento? Yo no fumo. Cabo, Cabo primero. ¿Me das el paquete entero? Sí. No, le doy uno. Ya que me lo ha traído de casa, no le voy a dar el paquete entero, que solo me quedan ¿Dónde, dos. ¿Dónde lo llevas encima? Me llevo encima dos o tres cigarros, no llevo el paquete entero. Que sepáis que mi primo que trabajó en la Asociación Alemana contra el Tabaco en el Castillo de Iter, dice que eso mata, Ya no me lo creo, ya se verá. Hay que pasarse al pervitín, sargento. Sí, luego te tiras tres días sin dormir. Hombre. Así somos más eficientes en la guerra. Oye, no habrá un cacho tronco por ahí, yo también pasé también. Tienes a un soldado primero ahí en un tronco, le puedes mandar que se quite. What? Ay. Caproni. ¿Sí? Vete a buscar a mis reclutas. Copiado. No se me pierda, encontrámelos. Y cuidado con el tubo ese que ya tiene la espalda.
primero controlando por el orden del sargento, que no se pierda. ¿Que no nos perdamos? Sí, por orden del sargento. Nah, no te preocupes, estamos patrullando. Dile que estamos patrullando la carretera principal igualmente. Copy. Aploni. Sí. Me mandan a vigilarte porque tú estás vigilando a mis reclutas. No, es decir, voy a ir al cabo para vigilarme a mí, que te estoy vigilando a ti, que te estás vigilando a los reclutas. No, te iba a volver ya. Así. Ay, ay. El cabo José va a supervisar al Cebete y usted va a supervisar al cabo José. Maravilloso. No es más fácil decir ve ir todo ya toma por culo. Caplonín. Caplonín. Que me ha dicho el José, primero. Que vigila Caplonín. Ah, bueno, lo acabas de hacer. Me ha dicho el primero que de todos modos están patrullando la carretera principal. Que no cabo se pierde. Cebete, ¿sí? Es el que tenía que controlar a Caplonín. Cierto. ¿Dónde está Cebete? Que le tenía que controlar usted. A mí nadie me ha dicho nada y yo ya le he mandado con el resto. Caplori, ¿dónde está ese? En la carretera, seguramente. No es eficiente. Es burocracia. Voy a por el CBT. Joder. Deja de rellenar los informes. ¿Pero qué informe? Falta el D22. El informe de... ¿CBT? De las órdenes que han ido mandando. Yo ya lo he dicho, el primero me manda para decir que está en patrulla por la carretera principal y que no se pierde. Tienes que supervisarlo, supervisarlo y tiene contacto visual, Caploni. Copi. Pero primero, Rafa. Sí. Venga usted para acá. Joder. He mandado a dos reclutas a patrullar la carretera principal. A su vez. No se ve una puta mierda. Chicos, ¿sois vosotros? Sí, están delante tuyo. No, es que no se ve una puta mierda. Porque somos ciegos. No, porque no sé, porque está de noche y no se ve una puta mierda. La Flori delante de CBT. No lo veo, no sé dónde está CBT. Aquí. Aquí, aquí. Habla, 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 habla. Follow my voice. Aquí. Follow my voice. Vale. Ahí estás tú. Vale, van hablando inglés. Ay. No veo una puta mierda, en serio. Sí, yo. Joder. Bueno, algo se ve. Joder, sí, te tengo que ver la cara. Interrogo primero. ¿Yo cómo? Que hay uno delante. ¿Humo dónde? Un poco de luz, delante. No viene nada más. Allí a la derecha, ¿no? No, justo delante. Ahí. Pues yo no lo veo. Eso lo digo, si no asciendo en vida, asciendo en muerte. Eso ya me sirve. ¿Cómo? Tus familiares recibirán el ascenso. Por supuesto, por supuesto. Porque no le va a ser más rango el perro mío que yo. ¿Primero? Sí. A ver si investiga ese humo. ¿Qué humo? Es que yo no veo nada. Negativo primero. Negativo, pero ahí no, no. ¿Habéis comprobado que no necesitan ayuda? No, por lo visto. No, déjanos la luz. ¿A que sí? El hombre luciérnaga me llamaba. Nosotros no teníamos una luz aquí propia. Una pequeñita, para alumbrar. No. ¿Cabo? ¿Ves? Es que... no son lo mismo. Joder. Ya nos llaman. Hostia, pues yo voy a tardar en ir para allá, ¿eh? No voy a dar internet, pues.
el camino. Aunque me dejes errar. Ay, cabo, cabo. ¿Tanto nos odio? Ha quedado un bonito día. Argento. ¿Todo de primer programa? Ah, que pues, joder, habéis sacado otra. Escapado. Yo la traía. Me ha escapado en la escala de supervisión. Vaya. Uy. ¿Dónde está? Voy a aprovechar. No, mamá, que se me ha caído el reloj antes en el arsenal. Ah, miércoles. La terraza. Para con la luz era más fácil, ¿no? ¿Quién se ha quemado ahora? ¿Quién se ha quemado? El cabo. Ya he sido yo un poco. Joder, a ver, ¿dónde estás? Que te pongo ahí un poco de pomada. Sí, aquí. Pero si no te has hecho nada, esto es una quemadura leve, hombre. Qué bonita es la vida. Tanto quejarse. ¿Es la canción de quién, ¿Tuya? Me la acabo de inventar. La letra es compleja, ¿eh? Sí, súper difícil, vaya. Me costó... Dani, te va a salir chepa, cabrón. Sí. Ya me duele hasta a mí de verlo, ¿eh? Ya, amo por eso. Nah, ponte firme, hombre. O te voy a tener que meter un palo en la espalda de la chaqueta. Que te va a salir chepa de estar tanto así. Esta es mi pose natural. Joder. Sí, es mi dormedario. Dani, te voy a dar el late que llevo a la espalda para ver si te pones un poco recto. Pero, que soy mitad dromedario, soy mitad camello. Chepa para la cámara de gas, ¿eh? ¿Qué coño está diciendo este? Es un amor fuerte, ¿eh? Más o menos por aquí, donde estaban las artillerías... Cabo, permiso para fusilarle. ¿Permiso para? Fusilar al dromedario Dani. Si no puedo hacerlo yo, tú menos. Entendido, cabo. En toda la cara. Menudo zasca. Cuidadito, que él ha dicho que no puede. El mando suyo a lo mejor. No, cabo. Eso es. Luego preguntamos al sargento. Yo... ¿Te has dicho? Sí. Y luego preguntamos al sargento, mi cabo, para ver si lo podemos aislar. Yo me voy desapareciendo. ¡Cabo! ¡En un desertor! Hombre, eso sí que es un motivo para fusilarle, ¿eh? Sí. Vale, si de cierto tenéis permitido disparar en la cabeza. Vale, ¿seguro? ¡Dani! ¿Desertaste ya? ¡Dani! Está. Ahí en los arbustos. Lo estoy viendo. Ven aquí. Ven para acá. Ven aquí, piquiñín, ven. Ven para acá. Ven. Mira. Dani, ven o pum. Dani, va en serio, ¿eh? Él la te ha preparado y está apuntando a ti. No escucho, que al gusto es como si fuese sólido. Me acuerda eso, que todavía nos matas ahí con... Bueno, una mierda de arbusto. No puedo hacer como... Como un personaje... ¿De qué? ¿De un libro? Sí, de un libro, de hecho. ¿De cuá? El libro se llama... Los Simpsons, trata de una familia alemana muy ejemplar. Ni idea, porque yo vengo de España, así que no lo sé. Eso todavía no habrá llegado. ¿Eres de la División Azul? Sí. Me destinaron aquí y digo, pues vale, pues para acá. Sí, se nota tu tremenda nariz. ¿Cómo? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No he hecho nada malo. Simplemente digo que tienes una buena nariz. A mí no me toques, ¿eh? ¿Cómo? No me toques que la tenemos. A mí no me toques que la tenemos, cuidadín.
Y el cabo ahí creo que se está partiendo el culo por dentro. Y desertas, ya sabes cuál es el destino. No, no, a mí al gusto. Ah, no. Podríamos montar nosotros aquí una pequeña fogata, ¿eh? Pues nada, me voy a sacar un cigarrito que me manda la parienta de Sevilla. Muy bonito Sevilla con la paella, ¿no? La paella es de Valencia, pero bueno. Bueno, bueno. Pero todo igual allí en España. No, todo no es igual. Una paella de Valencia no es la misma que una paella de Sevilla. No es exactamente igual. Pero es paella y punto. No. Es para mí. Ahí tienes razón. Es arroz con cosas, no cosas con arroz. Como dice una prima. Bueno, bueno. Y la de marisco, qué buena está. Oh. Ahí con su bogavante, con su gamba, con su choco, con su mejillón y... su arrocito con el sofrito de cebolla. Vamos todos alrededor de la hoguera y os explicamos al orden la misión. Copy. Al orden. Bien. Vaya. ¿El que pasa? ¿Ya se ha quemado alguien más? Uy, primero, muy no, cerca del fuego le veo. Hombre, que no. Vale, señores. Adelante. Informen a la tropa. Vale, abren todo el mundo sus mapas. Listo. Vale, nos encontramos ahora mismo en la población de Foyebu. Nuestro objetivo será ir a atacar primero lo que viene siendo la población de Aenes, a nuestro Sierra Eco. En un principio avanzaremos por esta línea boscosa, dependiendo de si nos da suficiente cobertura o no. Puede ser que a lo mejor vayamos por este lado, ya miraremos desde aquí, miraremos cómo avanzar. Después del asalto a Enes, iremos a Alpha Mike, que viene siendo la posición de artillería que nos estuvo abriendo fuego la última vez y que Ala pasó y supuestamente destruyó por encima. Iremos, tomaremos la zona. Y una vez tomada la zona, avanzaremos hasta la población de Jorstan Moen. Joder, vaya nombre. Sí, la verdad que sí. Punto Charlie Mike. Sí, punto Charlie Mike. En esta población decidiremos cómo asaltar, dependiendo de la visual. Lo que veamos, o aquí, dependiendo de lo que veamos, ya decidiremos un asalto para esta población. Puede ser bien que hagamos así. O así, dependiendo de lo que veamos, cuál sea la mejor ruta. Ya ahí es cuando lleguemos. Una vez acabado con el punto Charlie Mike, nos dirigiremos hacia el último punto, que viene siendo el de Oscar Mike, en la población de Ustaoset. Aquí lo mismo. O bien podemos aprovechar e ir por aquí, iremos por carretera, ya dependiendo de la situación y lo que veamos. De mientras las tropas aliadas, como podéis ver, están señalizadas los movimientos que van a realizar. Van a intentar cercar lo que vienen siendo las tropas rusas que están a November. Y van a seguir avanzando respectivamente por sus flancos. ¿Alguna duda? ¿Llevaremos blindados? Coño, qué rápido me vacío. En un principio yo creo que no, a no ser que el sargento diga lo contrario, pero si vamos a estar avanzando por bosques, veo difícil que avancemos con un blindado. Pero bueno, ya lo que decida el sargento. Era Tiffen. Voy a echar. Ahí lo tiene.
Qué rápido se ha puesto de día, ¿no? Que queráis ir con un hacha cortando árbol por árbol. No, ya. Vale. ¿Alguna duda? Negativo. Vale. Negativo. Una cosa que no os he informado, que es importante. Cuando estéis saliendo de aquí, vamos a proceder con un ataque de artillería en Papa Mike para desorganizarlos. También actuar a Ada para ir reblandeciendo la defensa. Ok. Recibido. Copiate. Recibido. Y eso es todo. Pues bien, señores. Equípense. Carguen sus fusiles. Quiten el seguro. Echo. Tierra. Charlie. Rafa, ve yendo a avisar a la... Tope. Ahí. Entonces, la salida es por aquel lado. Hacia la izquierda de la carretera principal. Sí. Vamos ahí a patita, ¿no? Lo más seguro. Como veo aquí el camión con las luces dadas, la batería se vaya a la mierda. Vamos, que he hecho guardia, no, ya, ya, hasta la carretera por lo menos. Casi 20 graditos. Y sobrepasándome. Inteligente, lo que sé. La guardia de sufre menos disparos. ¿Te quedas tú en este lado y...? Sí. Vamos a ir ligera, sobrepaso. Avanza, que vamos ya delante de estos. Cerrando, que llevo el apoyo. Copy. Faltan más para adelante, fáciles en que se vea atrás. Aliados al fondo. No lo veo, faltan más. Y ya tengo preparada la bayoneta, no vaya a ser. Venga, ajá, nos vemos. Hi. Adiós. La artillería ha empezado la fiesta. Muy pegadito bailo de primeras, ¿eh? Que me ¿En serio no saben atajar? Lo de aquí soy de ciudadano. Deberíamos ir metiéndonos por el bosque. ¡Hostia! Caí hasta aquí el proyectil. Sí. Caí adelante. Alto. Alto. El primero para adelante. No sé quién es el de vanguardia. Continuamos. Seguimos.
el primero de la altura del sargento? Había que pensar en el sargento que es a su izquierda. Ni idea. Se vete. ¿Jorge? Sí, no puede ser que haya dicho la verdad. Sí. Oh, pega ahí todo ahí lo de delante, que va muy pegado. Se escucha el motor. Dios, qué asco de uniforme, se me pegan los huevos. Cerca la metralla. Me parece que viene un caza, ¿eh? Afirma, hay un caza en el aire. Desconozco si es aliado. ¿Cabo? ¿Qué? ¿El caza ese es aliado? Desconozco, pero no lo voy a poner en el mapa. Por otro lado, hay que por ahí no, Aliado, vale. Conejo para la cazuela. Sargento, para cuando terminemos cazar un conejito para hacer estofado con lo que tengamos. Bueno, igual nos dan de comer algún buen restaurante. Sí. Por cierto, ¿en dónde estamos? Yo estoy... ¿Estamos todavía en Francia o en otro sitio? ¡Hostia! Me he asustado. Thank you.
Hay trinchera ahí a la derecha, sargento. Señores, hacemos un alto aquí si quieres, sargento. Asaltamos. 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 Por la derecha. Mierda, ¿quién ha sido? Yo no. Creo que ha sido el enemigo. Me abren. Granada, tiro de granada. Cuidado, sargento. Cuidado, capado. Tanque. Lo veo. Decían tanque Caploni. Lo sé, no tengo visual. Me estaba esperando a ver si... Vale, el trinchero por dentro parece limpio. Uno segundo más. Copiado. Te daremos otra blindada detrás de los puntos. ¿En dónde? ¡Bomba! ¡Bomba! Limpieza de casa, recuerda. Estoy por fuera, aquí en cubierta. Puerta. Aquí dos. Casa despejada. Vale. Casa despejada. Vale, parece limpio al principio. Cuidado. Abatido. Buena. Entro. Derecha limpia. Habitación izquierda arriba. Izquierdo limpio. Cubre escalera. Puro. Vale. Hay un pasillo y dos puertas. Abatido. Cuidado, puerta cerrada. Limpio. Bien. Por fuera no se ve nada. Abro. 3, 2, 1. Voy. Limpio izquierda. Detrás. Limpio. Cuidado. Disparan a la posición, cuidado. Abajo, vamos, está limpio. Y rapidito, venga. Vamos, Dani. Voy. Tengo visual del tango. Mierda, cuidado. El tango está tumbado en la carretera. Disparan de sierra, sí. De la carretera de sierra, cuidado. No, pero está tumbado en la carretera. Avanzamos por la izquierda. Está limpio. No, está más allá. Detrás de todo. Manda. Cuidado. Retrocedemos un poco, aguantamos posición. Tú eliges, Caploni. Vamos a retroceder. Vale, el leve. Vamos para atrás. Poti.
están. Aquí no están, ¿eh? Voy. Vale. Ya. Yo necesito una salida. Sí, pero ahora mismo están ocupados los vale. Cubrirte la casa de delante. Aquí dentro, vamos a cubrir aquí. Vale. Cubre tú en ese lado, yo cubro por aquí, ¿vale? Hay heridos aquí primero. También estoy yo tocado. Hostias. Entro. Vale, entra. Cerrar la puerta de la casa. Si se abre, sabemos que van a entrar. Buenos días, agente. Es una cabeza 2-0-0, cabrón. No me sirve. Caliado, abriendo puertas. Sí, pues tú estás cojo, así que poco vas a hacer. Hay una que dice que no se espera, nos están abriendo fuego desde ahí. Están en altura. Ahora un salto de... ¿Te estás ayudando, mamá? ¿Estás bien? Agáchate, Jacen. Pero eso casi me da. Venga, cabecita, cita, sí. Amarán, si vais a entrar, entra. ¿Gama? Yo, en una sutura. Voy a entrar, voy a entrar. Vale, entra, rápido. Los tenemos a la sí. Ahora mismo no salgas, ¿eh? No, 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 voy atrás. Ah, tienes a la izquierda también. El sargento estaba conmigo. Está aquí el sargento, en la carretera. Y le tengo que acercar, cabo. Granada. De humo. Dime. Fuera. Recluta a Borges, has caído. Borges has caído. En camino. Perdía gran cantidad. Empieza. No, véndale, véndale. Le meto sangre. Pulso ahora mismo. Sin sangre. Sí que tiene, sí que tiene, pero está a punto de entrar en parada, ¿eh? Vale, le están dando algo de sangre. Estoy cerrando, le estoy cerrando. Izquierda limpia. Nos están peinando aquí. Tantas manos, nos ocupamos el metido. Cubre, cubre. 207, debería estar en parada ya. No sé cómo lo está aguantando el corazón. Porque no tiene sangre que bombear. Listo. Caploni. Sí. Porque hoy no va a ser tuyo. Manteniendo el no te vas conmigo. A escapar de la guerra tan fácil. Copy. No lo pierdas. Señores. No, está Sargento. ¿Cómo estamos para avanzar? Vale. ¿Cómo estáis ahí dentro? ¿Sanitarios?
Vale. Pues atrás es tan complicado. Voy el avanzando. Resto de acá adelante estamos bien para avanzar. Te dejo con el que ya está estable primero. Pero paso, Cabo. Vale, no hay nadie más en... Negativo, hay uno más, pero vamos, no se le puede dar desde aquí. Bien. Vale. Vas a tardar un rato en despertarte, pero... Vamos tomando las trincheras. Yo sí cojo, ¿eh? Tengo este hombre... ¿Estable? Sí, está estable, me lo llevo. ¡Aupa, campeón! Yo os cubro, sargento, que no puedo correr. Arrimaros al edificio. ¡Al hombro! ¡Ahí vamos! Por la izquierda vamos a ir. Te lo paso, voy a por él. No te salgas tú, no te salgas tú. Cabo primero y Alex a ti que han caído. Necesitamos sanitario. Venga, Borja, despertamos. No, no, voy. Atrás, atrás, primero. Quédate. ¿Algún sanitario disponible? Lama. Alex está caído. Por su estable. Ares, sí. Ares, estoy con él. Tony, vuelve para adentro. Sí. Mierda, Borja ha caído. Tenemos una meta de para adentro. Este marango de Vinicius, esta puede llegar. El tiempo. Caploni, quítate de la puerta. Está cubriendo la carretera. ¿Cuántas madres también? Vamos, voy. Voy por detrás. Camaca, que algo. Ya tiene pulso. Está. ¿Dos? ¿Lo llevas? No, déjame salir. Voy. Rápido, cógele. Dispara. No venga. Voy para allá, vamos. No tenemos humo, sargento. ¿Está aquí tirado? Ese está estable. Solo tiene que levantarse, que le entre la sangre. Sí, está. Borges está estable ya para levantarse. Por aquí imposible, está bien. Vale, no tiene ritmo, empieza el RCP. Sí, pues si no es por ahí. Por ningún lado. ¿Tenéis ayuda? ¿Dentro? En principio no. Porque es que no sabe dónde coño está. De descartar y amarrar metiendo el RCP. La puta colina esa. ¿Por dónde cojones se saltamos? La puta colina esa. ¿La carretera? Buenos días, Abraham. Ya está. ¿Alguno tenéis radio dentro de la casa? ¿Alguno tenemos qué? Radio, sargento. Primero y el cabo se han ido a limpiar las casas hace un rato. Está el sargento. ¿Qué queréis? Que no tenemos comunicación con el primero y el sargento. El primero, Javin y el cabo. José, se han ido a limpiar. ¿Qué es que habéis aquí? ¿Para allá dónde? Borges caído, tengo a Borges caído. Para allá voy. Que no está caído, está estable. ¿Sargento?
ellos ya no os llego porque están los laterales. Otro menos. No hay, no hay. Volvemos, cabrones. Volvemos. Izquierda ha salido, se habrá ido. Sí, estamos todos aquí, vamos, vamos. Solo quedamos nosotros a saltar. Han puesto un humo ahora justo. O sea que tenemos vía libre sin cobertura. Tirar, 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 tirar sin mí. Yo estoy cansado, ¿eh? Vamos. Vale. Ya mismo estoy cansado, yo no puedo correr. Esto parece que no, pero esto pesa. ¿Tienes vendas? Yo sí. ¿Tengo que vendar algo? El pie. Vale. Y me la cerra un poco, tiramos millas. Si no, nos quedamos de atrás. Aquí tienes uno, Sargento. Aguanto lo que puedo. Ahora le cogen más de los caídos. Échale un vistazo al sargento al pie. Copiado. Cama. Cama. Necesito coger venda. Cogido las granadas. Tratando al sargento. Cabrón, ni deja de rapiñar y cúbrenos. Ya, ya, tranquilo. Vale, están avanzando, eh. Vamos, vamos, están avanzando por ahí a la derecha. Estoy saturando. Ah, cómo se vete agachado. Vale, están aliados esos, cabrón. Cuando esté no saturado, me avisas y se. Suturado, completo. Pues daría el brazo, pero bueno. Tienes el brazo roto. ¿A dónde están yendo? Se vete. Allá arriba. Allí, hacia las trincheras y los antiaéreos.
Vamos. Aliado. Vale. Mira aquí, aquí debajo. Vale. Poneos detrás de las trincheras y tratar a todos los heridos que haya. Pues acaso los vienen de frente. ¿Hay alguno tocado? Pues como que ahora verdes. Ah, son danos. Sí, repartidos entre las trincheras. Los sanitarios ya nos moveremos. Estoy muerto. Dios. Copy. Dale, ¿cómo está? Cabo, te iba a decir, hay allí hay un cañón, eh. Dale, dale. Vale, aquí, ¿cómo estáis? ¿Sabes? Jorge, ¿cómo estáis? No, no, estás azul. Sí. Estoy aquí con vosotros. Copy. Copy. Sargento, ¿cómo está? Aprovecha y voy a reorganizar. Bueno, aguantas, pero... Marán. Todavía te queda, dime. Tienes una de... Vale, no, no está entrando, nada, nada. Te iba a decir si tenías una de 500 para esa gente, pero está entrando ya. Brick, la copia, ni te pongo un pecho. Copy. Negativo. Cabo, ¿alguien necesita atención acá? Ah, sí. Por mi parte, negativo. Te vete, te meto la que me queda, 500. Voy bien, si la quieres guardar porque tenéis poca, no hace falta que me metas. Vale, ya estás. Pues sí, pinch, es la única que me queda. Ahora no le vendría una de 500, no le vendría una. Es que me queda una y se ve que está en la misma condición primero. Vale, vale, vale. ¿Yo qué me queda? Tenemos otros 3 puntos que atacar, o sea, no me metas. Tengo 2 de 1000. Sí, no, no, tengo 2 de 1000. Si no, no están extremadamente jodidos, no pongáis las cepas. Sí, no, están, están. Se escucha vehículo. Se escucha vehículo. Un motor. ¿Están todos bien? Copy. A la orden. Me quedo en retaguardia. Tiro a la derecha. Tengo derecho. ¡Hostia! Eso iba para mí, ¿eh? Nos disparan. Sin visual, dirección aproximada 265.
Lo veo. No te muevas, se vete. Vale. Sí, lo tenía. Más alto. Creo que se ha batido, ¿eh? Ahora sí. Alto el fuego, alto el fuego. Continuamos. No paramos. Girar un poquito a la izquierda, ¿eh? Sí, más hacia... Porque de eso es un descampado. Ah, sí, es cierto. Sí. Venga, suéltate. Sí, estoy mirando alrededor. Katiusha adelante. Más a la izquierda, acerte. Si los tenemos a tiro, un pepinazo y se nos acabó, eh. No. Vamos por aquí, por aquí. Cuidado. Blanco derecho. Alguien le ha dado, eh. Mierda. Se vete caído. Se vete caído. Lo cojo. Permiso. Estación. Vamos a ver. Tiene pulso. No tengo visual de nada, izquierda. Vamos, vete. Dirección 160. Yo sin visual. A ver, que se quieto. Mierda, tendré que usar la última sangre que tengo. Avanzamos, sargento avanza, sargento avanza. Avanzamos. Más tangos hacia 2-1-0, sargento, al fondo. Un apoyo, a la roca adelante. Visual, adelante, hay gente corriendo. Un apoyo, lo quiero en la roca adelante, un apoyo. El apoyo, vale. El resto, pero no me quiere saltar. ¿A dónde? Una tierra de piedra. Vamos, Ares, Dani, lo primero, venga. Marcha, marcha, marcha. Cubriros con los árboles. Los tengo a tiro. Borgia, Scaploni, soy los siguientes. Copy. Borgia. Vamos. Vale. ¿Qué más queda por aquí atrás? Agachadito. ¡No les fuego! Le pregunté y me han dicho que sí. Ah, vale, vale. Quieto. Abatimos. Abatimos. Cabo. Abatimos o no. Dime. Al tango ese solitario. A tiro, lo ato. Sí. Abatido. Vamos, seguimos.
Vale, ahí adelante, Borja. Nada, espera que venga el resto. ¿Quieres entrar? Pregunta al cabo. Está allá atrás. Tenemos a uno solitario, ¿eh? Cabo, no, no son, dos. son dos. Si quieres me encargo... No, tres. Hay otro más atrás. Yo tengo en el punto de mira ya. Hay uno en el... Vosotros mira para la derecha. Nosotros nos encargamos de ahí de la izquierda. Agachado, Borja. Reduce perfil. Ahí. José, ¿el resto va a venir? Afirmo, vienen detrás, vienen con un herido. Ahí adelante por lo menos hay tres. Uno en la roca, otro a la izquierda y otro detrás del de la roca. Posiblemente. Yo tengo uno en medio del prado, pillado. Sí, que es el de la roca. Me muevo a la hora de la derecha, ¿eh? A los demás no los tengo en visual. La roca se mueve. Ya, tranquilo. No sé qué coño es eso, Por la izquierda, matamos por la izquierda. Izquierda, chicos. Salta, sobrepasarme. Orden. Cuanto Caproni. Sobrepasamos. De cobertura en cobertura. Hay un salto largo, Salto, Borja. Estoy pasando por la izquierda. Salto. Mapa de izquierda. Venga, salta. Te acerca camión. ¿Por dónde? Por la carretera. Camión por carretera. Izquierda. Seguir avanzando, oscuro. Hay otro tanco al fondo. Estoy aquí que ya. Detrás de la casa de los dos. Eso es tu derecha, Borja. La bestia esta. Dime. Sobrepaso. Primero. Camión. Te me cago en la piedra. Camión parece civil, O sea, yo todavía estoy solo. Decidida. Seguimos avanzando. Vamos corriendo, no os quedéis aquí en mitad del campo. El camión ha parado, Copy, en medio del pueblo. Sigue a cubrirse. Estoy cansado. Vamos nosotros cuatro a despejar la casa hacia la izquierda. Copy. Cuidado. Vale, hay uno en el pueblo. No tengo tiro. Abátelo y continúa. Abatido. Vamos vosotros a la casa de la izquierda. Vamos nosotros a esta. ¡Hostia! Amigo. Vamos, corre, corre. Están en el... Hay otro.
Necesito sanitario, Cobertura, cobertura, necesito sanitario. Ah, detrás, vale. Soy detrás. Borja, toma mi lugar. Coño. Ahora, joder. Culo reta. Ay. Uf, te salvó el casco, ¿eh? Uf, no lo sé. Sí, te estoy diciendo. Joder. Ahí va. 2 segundos, hay que liberar esa casa. Listo, vamos. Copy. Con cuidado. Se escucha motor, ¿eh? Sí, por la izquierda. Dejada, abre la puerta. Dejada. Saliendo. Estamos avanzando, que tenemos aliado más adelante. Vehículo por la carretera. Eso es semi-oruga, preparo. Una montada. Nadie detrás. ¡Ah! Y la fallé. Mira, no le puedo dar. No, yo ya la he fallado. ¿Y ese rifle? Buah. Vamos, seguimos avanzando, tenemos que reagruparnos. Cabo, me estoy vendando, Vale, no pases por mi línea de visión, me tienen en visión y no me dejan de tomarme. Vale, creo que ha batido que me estaba abriendo. Yo me estoy vendando todavía, primero. Cuando pueda. Gama, déjame. Cago en la leche. Cambiamos. Entrar. Mierda, tengo caplón y caído. Los auxilios, al menos para vendar. Vi sangre acá, creo. ¿Tiene pulso? No. A ver, sí, no tiene sangre. A ver, lo tenía hace un momento, pero sí, no tiene sangre. Mierda, no lo tiene. ¿Cómo? Carajo. ¿Estás bien? Sí. Estoy haciendo RCP. Pro munición. Uf. Recargo. Estoy sin venda. Se han entrado 2 tíos. No sé si alguno puede ser que sea sanitario. Ahora lo compruebo. Bien. Joder, estoy vendando con papel higiénico, tío. Tenemos humo a mi izquierda primero. Lo veo. Agacha la cabeza, ¿eh? Estoy con la RCP. Dudo que me puedan mantener tan abajo. Cabo, hay alguien por aquí. Cabo.
Estamos dentro de la casa donde está el humo. Ten cuidado, hay enemigos por fuera. Necesitamos un sanitario rápido. Tenemos a cabo caído. Es sanitario. Aquí también tenemos a Caploni. Sí, lo veo, lo veo. Puedes continuar RCP, me quedo yo aquí, me quedo yo RCP aquí. Cubre, okay. Cubre las entradas, Borgia. Ve a dar apoyo. No, no, no. ¿Dónde está el río? Enemigo por la espalda, tienes pulso, te falta ya solo sangre. Te cubrimos aquí la entrada y este humo, tío. Voy a comprobar a ver si los tíos que ha batido aquí tienen kit sanitario o algo. ¿Cago en la leche? ¿Está bien? ¿Está bien? Había un tío que se nos había colado y se había metido aquí arriba. Cubro. Me he hecho un ojo acá, Poloni, ¿eh? Acelerado, pero tiene. Sí, el problema es que necesita sangre. A ver si levantan al cabo. Joder. José. ¿Sí? Necesitamos sangre por aquí, si no, Caproni no se va a levantar. Copy. ¿Dónde coño me estás disparando, cabrón? De Charlie para Echo, nos encontramos en la carretera. Joder, es que me estoy vendando, tío, con papel higiénico. Hostia, cabrón. Agacha la cabeza, que se están... Me están dando los buenos días. Voy a subir por aquí arriba, he sido algo de aquí arriba. Me levanto. Lo tengo. Han tirado humo, ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy ahí intentando matar. Vamos a ver, se ha tirado, cabrón. Abatido, nos está rodeando, Mierda. Borgia. Borgia. Primero. Hostia, joder. Para adentro, primero, para adentro. Borgia está arriba. Está caído. Voy. Borgia, coño. Me ha calentado una granada, voy, me ha tirado, cabrón. Te tengo fuera, Primero, vale. Lo tengo aquí fuera, Borgia, ¿has recargado tú? Sí. Abatido. Cierra la puerta. Estamos todos bien, hay que seguir avanzando, no nos podemos quedar. Borgia, vamos. ¿Cómo estáis allí? ¿Esto se puede abrir? No.
Se escucha motor. Sí, el de allí. Es mi para eco, informamos, nos encontramos aquí en la whisky de la población. Continuamos expresando, capito. Cabo. Vale. Cabo. Dime. ¿Quieres que pare el motor de aquello? No. Entró. Ya, nos vamos todos. Lo agrupamos aquí. Camarante. Arriba está el sargento. Cubre esta carretera, sí. Me pongo aquí y tumba. Me vendría bien suministros médicos, pero yo voy, tío. Amarante. Ven. ¿Tengo un caído fuera? ¿Eres tú, Gama? No, yo, toma. ¡Tengo un caído fuera! ¿Cuál? Una de 500, otra de 1000 y otra de 500. Rotando. Vale, listo. Sí. Avanzamos. Copy, Caprioli. Voy. ¿Cabo? ¡Fuego! ¡Lo veo entre la maleza! ¡Cabo! Avanzamos con cuidado, hay un blanco aquí delante. Espacio, espacio. Quiero parar el motor de eso. Hay un tango, preocúpate del tango. Derecha limpio. Vale, un momento alto, Cabo. Vale. Mierda, Cabo caído, Cabo caído. Aliado caído, enfrente. November puro, radio. Dos aliados caídos. El fuego le pedía desde la izquierda, atentos. En pie, el tanque está aquí delante. Tango, tango, tango.
habitación despejada. Cuidado con el perímetro. Voy, vaya. A ver, gente. Estás bien, a ver, no es blanco. Enfrente. Cabo caído. Necesito apoyo. Es broma, es para que me oyera, es para que me oyera. Puta, no veo. Venga, cabrón, y vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Pope. Cabo. ¿Qué? Vale, salto, estoy aquí. Salto. Alguien conmigo. Despejar eso y agrupar. Pope, no te muevas. Cabrón, si te he dicho que hablas para atrás, ¿para qué vienes para aquí? Iba con el cabo, pero bueno, voy para atrás. Aliado, 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 aliado. ¿Está aquí solo, Dani? Estaba Gama, pero ahora ya no sé dónde está. Vale, el sargento está ahí atrás. Bueno. Mantén y ya está. Sí, es lo que llevo haciendo los últimos... 15 minutos. 5 a 3 minutos. Porque los días anteriores he estado cuidando al sargento. Y los días anteriores a esos he estado cuidando del cabo fantasmal. Que no sé ni dónde está. ¿Quién? No, se ha rendido. ¿Tú? Eso. ¿O él? Los dos. Ahora este tío lo es. Se ha rendido. ¿Qué es eso? Aún me te quedan suficientes cargadores. Pues, pero, ¿por qué hemos tomado un...? Se ha rendido. No le podemos fusilar. Pese a lo que nos gustaría. Pues... pues bien que fusilamos a civiles. Pero por ser rusos. Te voy a quitar salido, chaval. Un buen regalito que les hemos dado los mandos hoy, ¿eh? ¿El primero? Me estoy desangrando. ¿Primero? Sí. ¿Cómo va de cargador? Para organizarlos. ¿Te puedo dar o...? Tengo 4 cargadores y medio. Vale, yo tengo 5 y 30 balas. A mí me quedan 8, con el que he puesto 9. Más uno menos, quedamos igual. Sí, eso le doy yo, que tengo 8. Avísame y veo si te puedo dar. Pues véndate, hombre. Joder. Apoyo aquí sanitario. ¿Dónde queréis apoyo sanitario? Aquí, con el AT. Estoy vendando ya. Atentos, cubrir sectores. Por 240, he visto. Vamos, movimiento 240. Cogemos carretera. No nos movemos. Listo, vendado. Suturando. Venga, preparamos carretera. Ahora. Vale, Ares, mantente atrás. No vayas al frente porque te están dando sangre.
hasta que no te dé toda la sangre vas a ver. ¿Entendemos? Recordar la hilera. Artillería, Ya. Sigue, sigue avanzando. Infantería tenía una puerta del complejo. Puede que haya aliados, puede que haya aliados. Cuidado. Aliados, puede que haya aliados. Pasarlo para atrás. Puede que haya aliados. Tiro. ¡Salto! Batería en la colina de... Normal, este es solo puede para hacer un descanso. Correcto, no. Todos, estáis todos aquí parados. No puedo correr. Arriba, he visto tangos en la colina de 280, justo donde estaba el tanque que le han abatido. Sería tripulantes que han bajado. Venga, señores, formamos hilera. Creo que hay que ir hacia atrás. Avísales que avanzamos en dirección 230. Más o menos. Dios. Vamos.
coño. Toma. Toma, menos zambomba se le tiene. ¿Qué hora aquí ya, eh? Creo que veo algo durante primero. Busca acercarte lo máximo posible, Jaffi, sin que demos una silueta. Copiado. Entonces por aquí. Escucho un vehículo. Motor. Y... estamos todos. Antitanques. Lo de estoy detrás suya. Eso es tanque. Aquí a la izquierda. Yo espero cada vez que abre el fuego. Rodeo, rodeo, retrocedemos, señores. Detrás de mí. Infantería en el pueblo. Retrocedemos. Venga, señores, es último. Pasa a vanguardia tú. A la orden. ¿Qué es eso? Porque estamos un poco peor. ¿Más? Sí, sí. En la población había mucha infantería, ¿eh? Cuerpo a tierra. Tenemos enemigos de frente. Cuerpo a tierra. Puto descampado todo, tío. Intentaría ir pegado a la carretera. Por donde se agentó. Nos movemos. Vale, ¿todos bien? Necesito un descanso. ¿Podéis ir saltando? Yo necesito un descanso, salta, Borja. Hay conductores. Yo sobrepaso y descanso en la siguiente roca. Enemigo corriendo ahí, enemigo corriendo. Sí, lo sabemos. 3, 4, 5. Cojo partida.
así como me lo imaginaba. Ya, ya. Si mantenemos todos aquí, nadie va a saltar. Sí, pero ahora mismo no puedo saltar. Vale, quedo yo con vosotros, Cabrón, no sé si he oído algún caído por ahí. Echa un ojo, por favor, si puedes. A ver. Por aquí no. Por aquí no. Yo tengo una pequeña herida. No. Estoy con vosotros, Rojo. Tía, estoy cojo. Buah, yo no tengo nada para darte, creo. Cóbreme el salto. Recargo. Abatido. Ni idea de dónde, pongo la cobertura. Buah, lo que le han dado ahí adelante. ¿Se vete? ¿Se vete? Estoy bien, estoy bien. Venga, se vete, salta. Salta, salta tú, yo estoy en apoyo. Venga, voy. ¿Es el único que queda aquí conmigo? Voy, venga, venga, sí, el último. Venga, ya y me cubre. ¡Ah, por Dios! Vale, estoy. Dime que al menos esto lo puedo. Dime que esto lo puedo. No, está arrancado solo. Una chingune. ¿Primero? Jodido, aquí. ¿Está dentro? Ok. Soy. Vale. Mírenos, cabrón, mírenos. Ay, Dios. ¿Estás? Arriba. Que me quedan mis piernas. Abajo, 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 abajo. No. Joder. No. Vamos primero. Aguanta. Aguanto. Dirección árboles, no, dirección árboles. Joder. El... No puedo más. Al ese lo podíamos capturar. No puedo más. Estaba bien con combustible y de todo. Está bien que no me deje ni apuntar ni nada, eh. Hostia, es la hostia, que te rompan las piernas y no puedas ni apuntar. Joder.
Vale. A la derecha hay aliados. Vale, aguanto. Llego. Venga. Voy cruzando por aquí. Yo necesito si os un sanitario. Sí. ¡Sanitario! Te llevo, Sanito. ¡Sanitario! Digo primero. No, no, falta, no me lleves, no me lleves, que si no me quedo medio tonto. Aquí, con el primero. ¡Con las piernas! ¡Con el primero, con el oh, primero! Dios. Oh, venga. Qué se perdió en mitad del salto. Creo que las tiene, se mete en la mochila. ¿Alguien trae las piernas del primero? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! Ya estoy. Estaban ya inutilizadas. Que alguien me pase las piernas del primero. Creo que la tengo en mi mochila. ¡Corre! A ver, a ver, a ver. Deja. ¿La tiene? Sí, 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 sí. Ahí está. A ver. Te va a doler, primero. Tengo una buena y una mala, primero. El primero la mala. Pues no volverá a caminar. La buena, hoy sí, camina. Mañana no creo, en verdad. Bueno, un día más para luchar, joder. Atrás tuyo, vete, tenemos aliado flanco por la derecha. Flanco derecho está limpio, flanco derecho está limpio. Sí, han saltado ya a la izquierda. Podemos avanzar por aquí si queréis, es más seguro. Vehículo. Vamos, avanzamos. Vehículo por detrás. Parece que viene por carretera principal. Si viene por ahí, igual es aliado. Puede ser que sea aliado, sí. Aliado. ¿Aliado? Aliado. De noviembre las habéis despejado. Firmo mi primero. Joder, qué travesía me he pegado. Me cago en la leche. Necesitamos aquí un sanitario. Ya está, está el cabo. Ya tienes ahí. Perfecto. Sanitario, sanitario. No puedes respirar. Camino. No sé qué es feo. En un principio, sí, sargento, formación despejada. Iba a decir, sargento, uno de los blindados está utilizable, de los enemigos. Si lo podemos capturar. Vale. Copiado. ¿Sargento? Sí, sí, copiado, copiado. ¿Lo voy y lo traigo? No, 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 tío. Es que está además de lujo, está bien. Aquel que está en la carretera. Desde aquí lo ve. Gracias.